Este es un proyecto que arrancamos hace unos 5 años ya. Es de la familia Martino, que han viajado mucho y han conocido mucho quesito de pastor de España, de Italia, de Francia, de muchos lugares. Y bueno, vinieron un día a las sierras acá de Maldonado y se enamoraron del lugar y dijeron, vamos a producir quesos, ese famoso quesito de pastor. Acá sentamos las ovejas, ¿no? Llegan las ovejas de mañana temprano, esperan en esa sala que está ahí y de acá van subiendo a 6 por esta tarima que está acá y se ordeñan sueltas acá de a 6 con estas dos pezoneras directamente al tacho, este tacho de acero inoxidable. Y cuando se termina la ordeña acá, la leche va rápido para la quesería y dependiendo del queso que se haga, sí. Si es de leche cruda, tiene que ir rápido para que no se enfríe y mantenga la temperatura. Y si no, va al tanque y se enfría rápido para que no se acidifique la leche y hacemos queso. Ahí podemos juntar leche unos días y hacemos queso de leche para utilizar. Hicimos toda la inversión y todo y teníamos ese hueco que no teníamos leche y dijimos vamos a meter unas vaquitas y empezamos a ordeñar y obviamente como para hacer habilitación de quesos y todo nos exigían un tambo en óptimas condiciones de higiene y ahí hicimos esto y acá ordeñamos las vacas. Venga, dale, venga. Compramos unas 15 ovejas y bueno, empezamos a trabajar en el campo y empezamos a producir bajo un modelo de producción regenerativa, que son varios potreros, ¿da? Todos chiquitos, y entonces las ovejas van rotando mucho por el campo y que eso nos ayuda a darle los descansos suficientes al pasto para que pueda rebrotar y se regenere. Y también nos sirve, tiene un montón de beneficios que es para tema de parásitos de animales, que cumple su ciclo y no quedan en la pastura. Tiene un montón de beneficios que está para el animal y también para el humano y para el campo en sí, para el medio ambiente. Bueno, esta es la sala donde almacenamos la leche de oveja, en este caso. Bien blanca. Esa paleta lo que hace es revolverla y este tanque la mantiene entre 3 y 5 grados. Y acá tenemos la de vaca, que también es el mismo sistema. Después de acá va para la sala de elaboración para hacer de leche pasteurizada. A diferencia de la leche cruda que entra directo del ordeñe a la sala de elaboración. Bueno, acá tenemos una masa de próbolas de fermentación natural y de leche cruda. Esta leche entró hoy de mañana a la quesería. Y ahora estamos en el punto de hilar la masa, ya hicimos la prueba de hilado, o sea que ahora vamos a poner acá agua entre 70 y 80 grados, vamos a hilar esta masa y vamos a pasar a armar las próbolas. Para no quemar la masa lo voy a poner sobre la orilla. Y acá simplemente es ir revolviendo, uniendo para que vaya hilando. Y no con la diferencia del color que ya cambió. Las próbolas las armamos más o menos de 500 gramos, las pasamos por agua fría y luego las salamos.
Después del salado pasan a abreado, las colgamos acá. Mañana venimos y las pasamos para la cámara. Que es de fermentación natural y de leche cruda. Tiene una delgada línea de ceniza de rayán en el centro y ahora acá está en la tapa del curado. En este tupper nosotros de mañana y de tarde lo giramos, secamos el tupper, la humedad que haya en el tupper y están acá hasta que se cubren de Geotriuncandium, que es el hongo blanco que los cubre. Estos son arasán que están en la etapa del curado. Lo mismo, se secan de mañana, de tarde se dan vuelta y cuando se cubren de Geotriuncandium, que es el hongo blanco, se van a la cava natural también. Sí. Acá vamos a entrar a la cámara, que tenemos una temperatura entre 12 y 15 grados y una humedad arriba del 90%. Empiezan a aparecer, sí. No sé si se ve en la cámara. ¿Sí? Ah, qué bueno. Acá los cubrimos con esta telita que es calada para que no le ande ningún bichito ni nada que pueda haber del ambiente o de la madera. Acá venimos todos los días. Ahora que tenemos azules, venimos de mañana y de tarde. Con los arasá solos, venimos una vez al día. ¿Cómo están, pues? Están lindos, ¿eh? Están muy lindos. Van agarrando más picor sin el agregado de ninguna sustancia. Este es un queso que hace 9 meses que María y Patricia. Hace 9 meses, ya, desde antes que entré Patricia.